Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Qué pasa, totos? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tetas? ¿Qué pasa, burbis? ¿Por qué no decirlo? ¿Qué pasa, mileuristas? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Cómo estás, amiguísima mía de mi alma? Pues mira, muy bien, amiga. Con muchas ganas ya de radio que tenía. Yo también tenía muchas ganas. Noveno programa... De Radio Bajeras. Por fin, contra todo pronóstico, aquí seguimos nueve han, capítulos más tarde. Han pasado cuentas. <laughs> bueno, amiga, vamos. hoy eh, tenemos un programa demasiado cargado. ¿Sí, eh? ¿Qué te parece, Amora? Si sí. me cuentas. Bueno, si me cuentas, no, te voy a decir una cosa. Eh, no, es que be, be, rebobina, eh, voy a presentar a mi comadre, mi amiga. Mi reina mora de la morería, Virginia Mendoza. Ole, yo estoy Ahora aquí sí. con mi socia, mi amiga, mi comare, Yende R. Martínez. Ahora sí, porque estaba yo corriendo mucho y digo, primero le digo que diga las cosas que ha traído y luego le digo que la, la presento, pero digo, no es que lo estoy haciendo mal, hay que hacer las cosas en orden, en estructura. Exactamente. Pues bueno, amiga, te cuento qué me he traído. Sí, por, para... por favor, que además soy ansiosa A este programa. Mira, hoy tenemos el sonido a puntito de caramelo. Eso es lo primero que te tengo que decir. Entonces no hace falta el que te pegue tanto la boquita al micro. Ah, que me estoy pegando un montón, ¿no? Estoy acostumbrada. Está acostumbrada, cariño, a bueno. pegar morro. Bueno. Pues bueno, chicas, mira, hoy me he traído una ilustración. Que he hecho con todo el respeto que, que tengo Ahí a, hacia Roberta Manrero, que tristemente nos ha abandonado esta semana. Y desde aquí, por le quiero mandar un fuerte abrazo y mucho cariño a toda su familia y amigos. Y a, y a todo, a Liga, su, entorno, a todo eh, su entorno. Nosotras, como, creemos que tiene muchísimo que ver con, con el tema que vamos a, a hablar en este programa, queremos rescatar una reseña que le, le, le hicieron para su primer poemario eh, la, las compañeras de Continta tiene de editorial y dice así todo eh, era por ser fuego es el libro su primer poemario en él habla poderosa travesti bruja alzando el puño, deteniendo el tiempo y extendiendo el conjuro para recuperar lo que les ha sido arrebatado a las desclasadas. La voz de la poeta emerge de entre lo oculto, cargada simbólicamente de travestismo sacrosanto, sucio, popular y pagano, como una cartografía descamada donde habla la puta y su coño sagrado, la proletaria del amor y la gata bajo la lluvia. Y ahí está esa ilustración bonito, de, de, de mi amiga Virgi. Seguirla en las redes, que es ilustradora y vedet. Y, 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 y es muy bonito porque eh, eh, ha puesto eh, en la leyenda, que creo que no se ha visto, eh, eh, el I Love You All y, y en el post, en el copy pusiste We Love You too. Y me gustó muchísimo eso. Pues sí, y si quieres te cuento lo que me he traído yo. Cuéntame, cariño. Mira, claro amiga, sí. yo me he traído una cosa que es un artefacto, Vaya. que lo voy a enseñar. ¿Vale? Con la mano como si fuera un... Este es el maquillador de... ¿Vale? Y es esto en realidad es una um, cruz, ¿vale? Sí. Un rosario que se pone aquí en el dedo, se supone, ¿vale? esto un poquito así. más para atrás, que la sí. cámara no lo pilla se del todo. Así, que se pone así como un rosario. Esto la gente que nos está escuchando no lo está viendo. Y entonces esto yo me he dado cuenta, ¿vale? Eh, en una tienda de santos, de santos cató católicos, que si le das la vuelta, de repente es como un símbolo de las mujeres, del feminismo. Y entonces yo me lo he traído para que me, me bendiga el programita, que además este programa va mucho de bendiciones. Y esto es lo que me he traído yo, amiguita. Vale, amiga, pues mira, yo lo, me, eh, lo que estoy viendo ahora aquí un poquillo eh, es que tu cámara no está muy bien enfocada. A ver, no me, me, me digas. Puedes, ¿me ¿Puedes hablar? Sí, te hablo, estoy aquí. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, eh... Yo no, lo, que te, lo que te puedo ir sí, diciendo es, sí, cuéntame, eh, mm, eh, como tuvo muchísimo éxito el anterior programa, yo creo que merece y amerita que este programita de Radio Bajeras lo comencemos con un buen noticiero. No sé qué te parece, porque además creo que tienes un montón de noticias súper frescas, así que méteme cuando quieras. Sí. Métemela cuando quieras. Oh, la bata de cola. Muy bien, pues empezamos el noticiero. Ha habido una, una noticia que ha salido hace unos cuantos días, que a mí personalmente me ha gustado especialmente. Y no quería yo perder la oportunidad de que eh, aquí la habláramos sobre ella. Uh -huh. Y es que eh, ha, ha salido una sentencia ¿Sí? que dictamina que llamar a tu jefe gilipollas no es motivo de despido disciplinario. Genial, lo que quería. Justo lo que necesitamos. ¿Con esto qué es lo que queremos decir? Que a partir de ahora, chicas, podéis entrar por la oficina diciendo, buenos días, gilipollas. ¿Me buenos días, gilipollas. Quiero hablar de mi nómina, gilipollas. Exactamente. No me pienso quedar después del trabajo, señor gilipollas. Exactamente. Y no pasaría nada. No pasaría nada. Si, te, si te acosa, si te hace eh, moving eh, laboral, le puedes decir, eh, eh, oye, no hagas esto, gilipollas. Y no pasaría nada. Claro, también le puedes amenazar. O esperarle a la salida. Exactamente. Perfecto. Bien. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Eh, esto es una noticia muy bonita. A mí me ha gustado mucho. Y es que han instalado un portal entre Dublín y Nueva York. Y ¿Tú oh. lo dirás? ¿Un portal de qué? ¿No? Pues mira, de qué? Esto se ha tratado de una eh, obra de arte que ha hecho un artista lituano que se llama Benedictas Hillis Oh my God. Podemos hacer las rimas que queramos. Es un poco Gillis. Eh, y esto consistía en establecer unos portales que están unidas gracias a unas cámaras circulares en directo y une a dos ciudades. Entonces, de tal manera que la gente de Dublín y de Nueva York se podía ver en directo, en vivo y en directo a través de esas pantallas. Me parece una pasada. Parece de, de entrada que parece increíble, o sea, la bomba, ¿no? Sí. Muy bien. De hecho, eh, el objetivo que tenía este artista con esta obra, con esta obra, eh, él decía lo siguiente: decía, los portales son una invitación a conocer gente por encima de fronteras y diferencias mm. y experimentar nuestro mundo como realmente es, unido mm. y uno, mm. trascendiendo las fronteras geográficas y abrazar la belleza. De la interconexión global. Mm. Bueno, tú sabes lo que ha pasado, amiga. ¿Qué ha pasado, hija? Pues lo que ha pasado es que se han dedicado a enseñarse los culos, cariño, a ser ya faltones a muerte. Se han enseñado los culos, las tetas se han insultado. Desde Dublín han estado enseñando fotos de las Torres Gemelas, no, tía, ya hacer sangre. No, 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 eso está mal. A hacer tía. sangre, te lo juro? ¿Y ¿qué es lo que ha pasado al final? Porque lo han tenido que cerrar, cariño. Eso está claro, tía. Eh, te voy a decir una cosa. Yo, además, he estado investigando. Sobre este tío y sobre Giglis, y te voy a decir: eh, eh, Benedictas, que tiene nombre de, de monja, eh, dice en internet: eh, lugar de nacimiento, tierra, raza, humana, política, libertad, religión, el amor. O sea, tía, un tío blanco, hetero, privilegiado, vete a cagar, Benedictas, feo. Que es, es, lo que es, feo. Un, es un hippie. Vale. Muy bien, amiga. Ha habido aquí otra otra noticia de las que nos gustan. De las que nos gustan, sí. Relacionada con monjas, porque por lo que sea, por lo que sea. Siempre terminamos hablando, cariño mío de la Iglesia Católica, de las monjas, por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Entonces, Me eh, amiga, aquí lo que ha pasado esta noticia es una fantasía, porque esto es como una, una novela aquí, aquí ya va por varios capítulos. Y esto es que unas monjas de las Hermanas de la Santa Clara, pues se han encerrado en su convento, cariño, el Santo Encierro. El Santo Encierro. Sí. Han amenazado con eh, que se van a salir de la Santa Sede y ¿Qué? se van a un como te lo digo, de locos, y que se van a unir a la Pía la Unión Sactil Pauli Apostoli. Santi Pauli Apostoli! Ah, qué pues. caso, pero... Entonces, ¿qué es lo que más se manica? Que esta, esta mm, organización que, de, que eh, está fuera del Vaticano, me entiende que es como... Es una lo, secta. Lo dicen que es una secta. Ya. Y aquí hay un señor que se ha autodesignado obispo, él con su huevo. Sí. Me entiende que se llama Pablo de Rojas Sánchez Franco. Y atención, Madre. está relacionado con el Palmar de Troya, que permítame que duda. Tiene sus cositas. Tiene sus cositas al palmar de Troya. Así, eh, yo mira, yo estaba eh, investigando sobre el tío y aparte que el tío se llama eh, Franco. Quiero eh, decirte, eh, el tío se pasea por Bilbao, por sí. Bilbao, con todos los ornamentos de como si fuera él eh, un papa. Eh, el tío con unos cochazos, con unos Rolls Royce, -roll, con unas movidas increíbles. Él mismo se dice a sí mismo que es eh, duque imperial, príncipe elector. <laughs> Del Sacro Imperio Romano Germánico y cinco veces Grande de España. O sea, oh, ni, Car ni Carlos V, marica. Y te voy a decir una cosa. Eh, funda en 2005 esta orden, que por lo que sea lleva su nombre. ¿Será porque sí. es un porco narcisista? Puede Pablo? ser. Puede ser. ¿Puede ser? Y eh, dice eh, que son una milicia guerrera cuya misión es gloria a Dios, defensa de la Inmaculada Concepción, extender el Evangelio, santidad y ciencia. Eh, santidad y guer ciencia. Guerra al hereje. Guerra al hereje. No te da miedo, tía. A mí me da muchísimo miedo. Hombre, Pablo, tienes ellos están en contra del modernismo y además piensan que después del 58 cuando, cuando Pío XII murió sí, papá Pío XII sí. dijeron eh, ya aquí se ha acabado lo bueno Oh, vaya. A partir de ahí ya dicen, no reconocemos a es... ningún papa, locos, todo mentira, lo siento. Pues lo imagínate, es. pues bueno, cariño, volviendo a lo de las, monja, a lo de sí, las monjas, sí. eh, aquí el tollio empieza, tía, porque las la monjas pues, quieren vender el convento, ¿me entiendes? Sí. Ellas quieren comprar, ellas quieren vender el convenio, el, conven, el convenio, el convento colectivo, el convento que tienen en Deria para comprar otro en Orduña, y Roma pues le dice que de eso nada. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que la abadesa, soy Isabel de la Trinidad, la jefa, la tenía para los colegas, sí. Ha realizado un comunicado pues amenazando que se va a pasar de confesión rival, que se va con el Pablo este tía, eh, eh, tía Esto es como básicamente, por si no está escuchando algún fife, esto es básicamente como cuando va del Manchester City al Manchester United las transferencias de los jugadores. Exactamente. Cuando va esa. de de Bayern a Borussia. Tal más cual. o menos es así eh, entonces ¿qué, qué es lo que está pasando tía ¿Qué, pues mira, qué, lo que qué pasa es lo que están diciendo de la Trini pues tía lo que pasa es que, claro como la Trini pues la trini que la están acusando de que si está mayor de que si no sabe que está, está enajenada ya. porque llegar una señora más, una señora y mayor la pobrecita, es que claro está manipulada que si el Pablo que si tal ni puto caso las cariño. mujeres no podemos ser malas ni fascistas es ¿eh? no. eso tía mm, yo mira están saliendo unos titulares además increíbles porque me parece súper injusto tía por más fascia fea que está la tía dice <laughs> La abadesa se quejaba del, conge del concilio vaticano, pero yo me imagino a esa abadesa en su casa en Braga que se le cae algo y dice: Me cago en el concilio vaticano, un segundo me cago yo. Y ahora todo archivándose, ahora no te puede cagar en el concilio vaticano segundo ni en tu propia abadía, tía, Hombre, ni en tu tía, propia abadía. Que no va a poder una blasfemar en su propia casa, Coño, joder, tía, joder. Eso sí que no puede ser. Es que eso es lo que no entiendo yo, macho. Eso es lo que no puede ser, de verdad. Total. Eh, a todo esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí hay un liazo que flipa, amiga. Esto es cada día en todos los programas estos de cotilleo, eh, saliendo un episodio nuevo, las monjas han abierto un instante. Gran para que ellas puedan informar desde primera mano. ¿Una fantasía eclesiástica, nena? La sigo y además, tú sabes que yo cuando estoy triste, yo estoy in en la Voya de la Monja, tú sabes que cuando sí. yo estoy triste me da por algo, me obsesiono. Sí, ¿eh? Me pasó con el caso Sancho, me pasó con el asunto Asunta, sí. me pasó con la <laughs> ruptura de Raúl y Rosalía. Uh -huh. eh, me está pasando ahora con el tema de David, David es pareja, me está pasando, Uy, ahí tema. Zona, uh -huh. y eh, yo ahora mismo estoy en esta movida, tía, porque tú sabes que todo esto es muy Middle Ages, sí. eh, todo esto del el monacato, la herejía, las monjas, está todo siendo muy fantasioso, el lenguaje me encanta, y tú sabes que además la Edad Media es mi Imperio Romano, siempre te lo digo, tía. Exactamente. No me gusta tanto que se esté yendo a, 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 una, a una secta, pero lo demás sí me gusta. Bueno, también te digo, cuando uno se pone a valorar Vaticano se está, tal, igual, ¿sabes? No sé, a lo mejor sí. con él acepta y tickets de comida o cualquier otra Hombre, Hombre, que <laughs> <en> <laughs> Que oye, el oye, ticano, escúchame, me, quieren... ¿Me, me, me comentan por el pinganillo que hay otro, otras monjas que están entrando bueno, en el conflicto. <laughs> aquí hay otras monjas comentado? de la misma orden que las quieren denunciar porque dicen pero tú qué te crees que tú puedes vender aquí el convento y que esto y las han denunciado. Tía, me gusta muchísimo porque es que es prim primero, es guapísimo. Esta, guapísimo. esto está regular porque esto refuerza la idea entre los entre los obispos y esta gente sí, de ¿eh? que la mujer entre nosotras somos malas. Pero hay una cosa que me gusta mucho porque es que yo me, es la auténtica sailor nuns. O sea, yo me imagino <laughs> una lucha como de como de de las cholas bolivianas. Pero de monja, con el hábito. Guapísimo. Entiendo lo que te digo. Presincas imaginaría... de monja. Presincas de monja, exactamente. Guapísimo, me guapísimo. encanta. Guapísimo. Entonces, bueno, las clarisas, eh, las monjas, las... Bueno, ha habido Todas. Por ahí una areje que ahora está largando por ahí. Aquí aquí hay un pollo montado que ya iremos contando. Una de las cosas que más me ha gustado de esta noticia también sí. es que eh, Ana Rosa Quintana lleva toda la semana echando bueno. puma por la boca porque a ella le gusta muchísimo hablar de la ocupación como si eso fuera un problema real de la vivienda en este país, cuando el problema real es que no podemos alquilar ni comprar cariño y tenemos 40... Cinco años viviendo con la mamá. Entonces, ahora ella en esta semana ha tenido que juntar la palabra monja junto Ocupa y tía, la cabeza dándole vuelta o A sea, la norma que te haciendo colón, 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 colón. ¿Dónde está ahora de se ocupa, eh? ¿Dónde está ahora de se ocupa? Feos. haciendo pis! Bueno, amiga, muy bien amiga pues eh, sigue con la siguiente noticia que es una noticia de fantasía por favor pues mira esta noticia a mí me ha gustado mucho porque yo sigo mucho todos los avances que han relacionado con la IA la inteligencia artificial porque me da miedo y gusta era a la vez no me llama la atención y a la vez me hago caca y esta semana Ajá. si seguís las noticias pues habréis visto que Open OpenAI Open Eye, eh, Ay, Open <laughs> está open. Ha, ha anunciado pues el nuevo modelo de inteligencia artificial GPT 4 o que convertirá ese GPT en un asistente personal capaz de interactuar y de tener conversaciones a tiempo real Marika eh, va a ser capaz de que tú le de, de ver o sea, tú le puedes enseñar un gráfico, una foto y poder comentarlo. Va a detectar tu estado de ánimo en función de, oh. de, tu, de tu... La película GER, sí, está aquí ya. Es el ya, presente. Va a poder detectar tus emociones. O sea, ya hace muchísimo más que cualquier novio que yo haya tenido. Exactamente. O sea, aquí ya puedes puede salir a tu vida. Pues escúchame, a lo mejor yo te he dicho que yo tengo una relación muy íntima con la IA y a lo mejor voy a, voy a dejar de llamarla IA, en plan de paz IA, ¿Eh? y voy a empezar a llamarla a los epetos. A ver si bonito. me he novio así, tía. Qué lo que bonito. pasa es que con la suerte que yo tengo, probablemente me deje... Me gusté, le hago una pregunta, oye necesito EPT y me, me gusté sí, cualquier perdona, cosa. Es que me quedé sin batería. Esta canción que está sonando sí, es ¿eh? la canción esta de la discordia que está hecha por... por Subela, ah, es está hecha por Chajepeté, pero es de Bad Bunny. Bad Bunny. se enfadó. Es increíble, ¿eh? A mí me gusta mucho también. Bad Yal no se enfadó, Bad Bunny le gustó. Eh, Bad Bunny, ¿he dicho Bad Bunny? Es que fue Bad Bunny con Bad Bunny. ¿no? Ah, era, no, yo creo que era solo Bad Bunny. Yo juraría que ahora cantaba ah, ya. Ah, ¿sí? Sí, ¿sí? Bueno, sí. te creo. Yo es que estoy un poco trastornada últimamente. Muy bien, amiga, pues tengo yo una noticia para ti. Pues cuéntamela, Que querida. creo que te va a gustar muchísimo ¿Sí? y es que... Rafaela Carrá ha sido canonizada en el Festival Urra de Zamora. No me digas. Sí, tía. Es un ¿Sí? festival denominado Romería Pop, edición Santa Rafaela. ¿Sí? Eh, es una fantasía, tía, una fantasía rural. Ha estado muy guay el festival. Y creo que, quiero que te, te he dejado un sobre rojo. A la gente que no esté escuchando, te he dejado un sobre rojo ahí y quiero, quiero que lo abras. Porque tengo un regalo para ti. No tengo ni idea de lo que me has dejado. Sí, porque aquí, además eh, es una lisa. canonización popular, pero. No te creo. Enseñalo a la es cámara. Es flipa. Sí, enseñalo a la Estoy cámara. más para... eh, Vale, no, es, no ha sido la primera tía. vez que Rafaela Acarra ha sido canonizada. Es la santa eh, popular de la, eh, de, la, del talento. ¿Vale? Oh, Rafael oh, Carrá, flipa, tía, tía. ¿No tía, no Eso Es una fantasía. Me gusta mucho Rafaela, tía. Me gusta mucho Rafaela y además creo que hay, que hay que hacer eso, tía. Hay que canonizar popularmente a gente. No es la única cantante canonizada, de hecho la más famosa de todos los tiempos cantante canonizada es Santa Gilda. Sí. De aquí aprovechamos para que bendiga a todas nuestras compañeras y a todos nuestros amiguites argentines y que que les libre de, de mi ley del feo ese fascista de mi ley no así, que, así que esa es la noticia que tenía que tenía para ti ¿qué te parece? pues me parece una locura quiero ir a ese festival ¿me entiendes? quiero ir al festival un a festival ese. familiar además seguro que nos gusta mucho mil personas nada más mil personas y siete mil en la orgía ¿no? como la <laughs> como Buatía. lo del rock y la maricarme marica tía. saliendo en todos los programas diciéndole a la lana Rosa maricola mi amiga maricarme Carmen aquí tía. le mandamos un beso diciendo eres una manipuladora como ha sido el sueño, eso? por mí, por todas mis compañeras sí, y por mi primera. Te queremos. Te queremos mucho, Mari Carmen. Bueno, cariño, siguiente noticia. Pues te voy ver? a decir eh, la penúltima noticia, tía, y es que, tía, ponme música alegre, porque es que si no, un meteorito finalmente cruza el cielo de España y Tugal, este bólido, comienza a caer a la altura de Don Benito Badajoz. Eh, yo pensaba que todas las cosas pasaban en Estados Unidos, ahora resulta que pasan en Badajoz. Marica. Marica. Está porque, cerca, ¿eh? Tía, pero escúchame, está, escúchame, pero es que en 2015 ya cayó en Fresenal de las Sierras. Una, un, un trozo bien. de roca, eh, entonces a una a una velocidad de 161 kilómetros por hora. Que según el análisis del profesor eh, José María Madiedo, José María da miedo, por las cosas que dice, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que yo no sabía que teníamos eso, coño. No tenemos. Joder, no tenemos. Eh, era una roca de un cometa que se extinguió en medio del Atlántico. Yo estoy cagada de miedo, tía. Así si de claro, te lo sí. digo. Y con esto quiero cerrar esta noticia porque me da muchísimo miedo, tía. Muy bien, amiga. Pues mira, eh, nos vamos a ir a deportes porque sí. además nos alegra muchísimo. Decir que wow, el equipo no. revelación andaluz de Roller de vir, Derby, las Despeñaperras, pues han vencido en el último partido de la temporada la victoria sobre Inglés de Acero, que vaya nombre. Vaya nombre, tiene vale la, hombre, la Roller Derby. De no wow. eh, pues han conseguido pasar a la tercera división y, y entonces desde aquí queremos aprovechar para invitarlas. Venir a vernos. Tía. Venir a vernos, campeona a vernos. dale música a ese temazo que es el himno de las Despeñaperras. <laughs> Perras salvajas. Muy bien. Pues nada, ahí queda esa invitación y, y yo te tengo que decir eh, una cosa, tía, y es que has visto toda esta ristra de noticias que hemos sí. dado. No te has dado cuenta que tiene muchísimo que ver con cosas que estuvimos hablando por la putinetirísima cara en el anterior sí, programa, ya, eh? plan, lo del tema de las monjas. Sí. Rafaela sí. eh, las Rollers Derby, que le hemos dado suerte, sí. lo del meteorito, ay, qué zucho, qué susto, cae uno. Cae uno. Eh, ¿Será hecho un, un podcast premonitorio? Marica, seremos visionaria. Seremos una visionaria. ¿Te, te Eso será, será cuarto bajero. Cuarto esto? bajero. Te voy a decir una cosa. Sí. Eh, ¿Tú crees en esas cosas, amiga? Pues mira, amiga, yo... Yo de entrada soy como incrédula, ¿no? Sí. Yo de entrada digo, no, 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 no" pero, pero creo que si me, sí si me conviene. ¿Sabes? Y después, y después, como, no, no, yo no. Pero después, como, bueno, sí, venga, cuéntame. ¿Sabes qué te digo? Porque sí. después, sí, porque es cuando me conviene. Porque yo tengo, pues yo, si todo, si todo te estaba muy bien, tú no tienes que creer en nada o te va todo muy bien. Sí. Pero cuando te viene una apretadera, tú dices, eh, Marica, que voy a creer en Jesucristo, no. 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 no yo, se me queda corto. Se me queda corto. Y mira, que a mí me gusta mucho las santas pues, pues, corto. Yo creo en las energías, las piedras, lo que me sale a mí del coño. Es que además hay muchísimas cosas. Que poder mmm, depositar un poquito de tu, de tu de interés, tu fe. ¿no? Yo, ¿Y tú, amiga? yo, si quieres que te diga la verdad, amiga, eh, 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 yo soy supersticiosa, ¿vale? Sí. Y yo es verdad que eh, siempre pienso que no se trata de creer o no creer, porque creer es un acto de fe y está muy asociado a la religión, y yo no me considero una persona religiosa, de hecho me considero atea. Pero sí que es verdad, tía, que hay una cosa que me, que me enferma y es. Eh, esta típica broma bros, brosman, sí, ¿eh? que, que, que la brosma de oh, las tías, las tías con el tema de, de astrología, oh, qué locas, eso no es verdad. Una... Mira, chavales, echáis la quiniela, ¿vale? O sea, dejaros de tonterías Yo te voy a decir una cosa, eh, yo me cago en todos esos discursos, yo me apropio de la, de la, de los saberes populares. Yo estoy en contra de que solo haya una forma legítima de saber yo eh, leo a dona haraway y, y leo esto de los saberes situados sí. y de cuáles son los uh, sujetos que, que manejan la información y los sujetos privilegiados epistemológicos no sí. los sujetos privilegiados que, que dan forma al saber y, y me entran muchísimas ganas de combatir eso. Quiero es decir, creo que hay otras formas de saber, creo que hay otras formas de conocer y creo que también se le puede dar valor a, a, a otras formas de entender el mundo y de interpretarlo sin que tenga que ser eso una norma, una ley o una validez. Yo no sé explicarte la teoría de cuerdas, pero claro. la veo por válida porque es ciencia. A mí... <laughs> El pensamiento mágico, el propio, el que las amigas me cuentan, me cohesiona con otras amigas, me, me genera eh, eh, redes comunitarias, me conecta con mi familia que somos supersticiosas y me da un punto de vista y una perspectiva muy eh, muy suavita para esta realidad tan hostil. A mí sí. me sirve, tía, me gusta jugar. Pues me parece estupendo en total que tú que a todo esto tú eres supersticiosa yo soy supersticiosa vale a mí sí. pues yo soy supersticiosa y además yo tengo algunas supersticiones que he ido que he ido enumerando vale de eh, eso las más las más típicas vale te cuento eh, por ejemplo mmm cosas que, que, que todo el mundo dice no y que he ido recopilando de todas las personas con las que he estado hablando eh, las piedras de volcán traen muy mala suerte vaya eh, los peces de color y los periquitos traen muy mala suerte las caracolas y las conchas sí. traen muy mala suerte vaya poner el bolso en el suelo qué te parece de bar dinero de dinero eso lo sabe todo el mundo las hortensias la flor de la muerte flores de muerte eh, los cuadros doblados a mí me da mucho toque te da toque pues da buena suerte Joder, pisa una mierda tú, tú cabrona porque has pisado una mierda pues eso te va a comprar un cupón te va a comprar un cupón da Destino. buena suerte eh, abrir parados en lugares cerrados traemos mala suerte. suerte una polilla volando eh, a mí me da asco pero bueno eh, eh, la gente dice una polilla volando como en el de los corderos las polillas son mm, símbolos de buenas noticias traen buena suerte Vaya. y luego romper un espejo mala suerte eh, lluvia en una boda a mí me suena a que vas a llorar pero no es que vas a llorar es que es abundancia Claro, la lluvia es abundante. Yo es que creo que no, claro, que una boda una, ruina, una boda una ruina. Una boda una ruina. En este pedo te llueve y estar día gris, cariño. Exactamente. Jajarao. Y te voy a decir una cosa: eh, en mi familia da buena suerte escuchar al, al afilador. Eh, cuando tú escuchas al afilador. Eh, te, te asomas a la ventana y vas moviendo así como el, el, el culito y es una cosa que trae, que trae buena suerte. Tienes que, que ponerte a bailar, a menear el, el, el culet eh, mientras que escuchas al afilador. Fíjate lo que te digo. No me digan, amiga. Pues mira, tía, ¿sabes qué pasa? Que nosotras por la por Instagram hemos lanzado una serie de preguntas sí. y tenemos aquí las respuestas de, de las compis que nos han hecho el favor de preguntarnos. Ajá, dime. Una de las primeras encuestas que hemos hecho es cuántas de aquí sois supersticiosas sí. supersticiosas sí. o agoreras. Sí, ¿Qué? ¿Sabes qué me ha sorprendido? ¿Qué te ha sorprendido? Que yo cero, era una de las respuestas, tiene el 66% no y yo todas el 34%. O sea, yo pensaba que más supersticiosa. Que no, que cree, que... A que sí, tía. no me lo puedo creer. Te lo digo, tía. ¿Y qué más datos has recabado en este periodismo de investigación? Pues mira, otro eh, aquí se ha preguntado, algo típico de vuestra familia, de vuestro barrio, de vuestra cultura, de vuestro pueblo, sí. que sea lo más raro que había escuchado, que trae buena o mala suerte. ¿vale? Ajá. Y entonces aquí tenemos una que dice darle vueltas a la tijera, mala suerte. Sí, pues sí. Claro, no dar el salero de mano a mano. Ah, esa es fuerte. Yo pensaba que era tirar la sal, pero ahora es no dar el, no sal, dar el salero sal de, mano, de mano, a mano, a mano a mano. Increíble, un mano a mano de sal. Sí. sí. Dice aquí otra. Mala suerte no, pero que se te pongan las orejas coloradas es que va a llover. O sea, a mi madre cuando le pica la cicatriz es que va a llover, sí. Eh, salir a pasear con maletas después de las campanadas para viajar mucho ese año. Eso me parece increíble, a tía. También. Yo lo vi a empezar a hace, yo lo veo Total, no pasa nada en Málaga porque todo el mundo va con maletas. Total, aquí se nota. Aquí no se nota sí, ¿eh? Otra, buena suerte las bragas al revés. Ayer, ayer me pasó. Ayer te pasó, me la dio. Que te notabas el coño que ahí, me raro. Que notabas el coño raro y de ¿Y repente pero... he ah, claro, que lleva la movida por fuera. Que... Increíble. Te lo juro, tía, muy fuerte. Bueno, eh, para no echarle mal de ojo a los bebés, hay que pellizcarla hasta que llore. Tía, esto no me gusta, esto está, está mal. Gusta, eso está eso mal, no, importa. a los bebés no se le hace nada. Los bebés son nada. sacrados. Bebés son otra, sacrados. Eh, Que si le pasan no un cupa a una embarazada por toda la barriga, te toca. Te, y, dice, te, y el higo, seguro que le tocas también. A ella. Hombre, claro, le <laughs> tocas el higo, absolutamente. <laughs> Eh, pegarle una pata a una lata por la calle trae ruina. ¿Tía, ¿Trae ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Ostras, yo eso no lo sabía. Me ¿eh? a atender todo, por eso yo estoy tan gafasta. Ah, Mi madre cree que si regalas un cuchillo o navaja te pelearás con la persona a la que se lo regalas. ¿Qué estás diciendo? Qué fuerte. Eso me parece fortísimo. fortísimo. Yo que no soy muy de regalar cuchillos, pero bueno. Vale, y ya después la última encuesta que hemos hecho es eh, ¿qué team sois? Tengo bajío. Sí. Eh, tengo. Con respecto a la suerte, ¿no? Tengo bajillo, tengo una flor no. en el culo. Sí, o... No tengo suerte, tengo privilegio, chocho. Sí. Pues, tía, a esa es la que ha ganado, con un 41%. Pues me alegro, por Dios, de ese escuchantado que tenemos, tía. Qué fantasía, qué maravilla. Eh, tía, te voy a decir una cosa. Yo tengo que mm, contar algo eh, mm, de, de mi familia, ¿vale? Siento que hablo mucho en este podcast de mi familia, pero yo he tocado hablar de mi familia. Y es eh, lo siguiente. Resulta que en mi familia hay una historia eh, muy. Eh, que va circulando, no de generación en generación, es como de ahora, pero hay una historia que es. Eh, a, a, mi, a mi madre y a sus cuatro hermanas, son cinco hermanas que viven en Marbella, hay un tío que les da suerte, marica. No y, pero es que no te lo voy a contar yo. Te lo va a contar ella. Vaya, Dale play, que te he que que mandado un audio. Venga, vamos a ponerlo. Nada, esto es que hace ya muchos años, yo cuando veo a este hombre, pues me da suerte. Y ya está, muchos años, muchos años. Entonces yo lo veía. El problema que tenía, tenía una buena noticia. Entonces pues lo ha pasado con muchas cosas. Con, una vez estaba yo en, con Pepi en una procesión y Pepi estaba esperando que, que la doctora Malti le mandara la primera cita, no me acuerdo qué era. Y cuando llegó, llamó Ignacio, ¿verdad, Pepi? Mitad de la procesión, ¿Verdad, mitad de la... <laughs> eh, Otra vez eh, ganó el Madrid. Anda, que era súper difícil. Eso es muy importante. Otra vez. Que gane el Madrid. Eh, Mi familia es muy Se puso Loli Loli cuando se operó. Sí. Eh, Esto me encanta. La, la madre decía, ¿Te acuerdas cómo te operaste? Un día de San Pedro Un sí. llamó Piluca que tenía otra vez fiebre. Son todas las hermanas, y ¿vale? Vimos a este hombre y dijimos, esto no es, esto no es otra vez una ce, una, una Esto es otra cosa, efectivamente. Era otra cosa. otra cosa que tenía, que la había, la había, la había un um, líquen o no sé, una bacteria. Te <laughs> quiero decir que no te da la suerte. No, no es de risa, Entonces, que por ejemplo no, 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 estaba mala, pero no te da suerte. ¿Qué hay que hacer? Atenta. Que el tío te ve a ti, te tiene que mirar. Ay, marica! Entonces, yo he dicho de todo, le he chufleado, le he silbado. <laughs> he dicho, hola, hola. Y cuando ya me ha visto, digo, Mamá. He sí. seguido andando, diciendo hola como si estuviera ya. Era dicho Uy, pues no es para mí. ¿Entiendes? Sí. Eh, después me he con él, le he pedido perdón, pues te le he preguntado ahora. la hora, pero vaya, lo mejor de todo es que estuvo en la lotería, <laughs> estuvo en la lotería, <laughs> y ahora no, a Pepi no se le ocurre otra cosa a Tita Pepi y hacerle una foto a través ¿Qué? de ¿Tú te crees que esto, de, de esto. No fue, es normal, tía? Y entonces se fue y al volvió y le pregunté por qué le había hecho una foto. Y a Tita Pepi yo, y yo no, pues si yo estaba haciendo una foto aquí a un número que yo tenía aquí colgado. No, no, usted me ha hecho una foto. Un abogado que tengo ha hecho una foto. a mí. Vamos a ver, yo he hecho una foto a mí. En fin, <laughs> las cosas nuestras. Ya de un año para otro no se acuerda, ¿no? El hombre, sí, o igual sí, ¿no? Está a punto de denunciarlas. Pero, pero, pero es hacer? que le sacan fotos, tenemos una ristra de fotos. Yo, el siempre lo conozco igual. Una ristra de fotos. Yo creo que un trataste que está. Tú eres Escucha, ya puede ser lo suerte. Mi otra tía me ha pillado, ¿sabes? Que te diga Javi. Estábamos en el embutido y dice, ¿usted qué me ha hecho una foto? Y cuando tú miras, cuando está usted con el teléfono, digo, bueno, que veo mejor. Pero yo no, digo, además, si a usted lo conozco yo de toda la vida de Marbella, digo que lo voy a poner en el semana, Y dice el amigo que va siempre con él: dice, en el Facebook, te va a colgar en el Facebook. Digo, si tú supieras el reportaje que tenemos tuyo, las más que me tu flipado. A ver, realmente. Mi otra tía. A, a este hombre, eh, Mi otra tía. tu madre. Tía, pero y, que esto es y, y yo, esto es en el grupo, hasta siempre real, nos ha acompañado en las profesiones del cautivo, <laughs> cuando salíamos detrás. ¿Entiendes? Del cautivo no, perdón, del nazareno, cuando salíamos detrás, sí. mmm, realmente nosotros le teníamos como el gafe. Vaya. Y si no, tu madre sea, que lo twists. cuente, lo teníamos como el gafe. Lo que pasa es que a nosotros nos empezaba suerte. Pero pues si sí, el día que el hombre falte, si nos enteríamos, de... oye, que yo qué sé, tú sabes que muchas veces más bella las cosas. ¿El el hombre falto? Fulanito, el hombre este que siempre estaba de aquí hay al cementerio, ¿eh? Vamos. Tenemos que ir la cinta. Y además llorando a la primavera porque cualquiera que nos vea dirá, estas serán las secretas, son todas iguales. <laughs> imagínate, yo además de... te digo una cosa, yo estaba deseando tener la excusa para bueno, poner a mi madre y mi tía, que es que son cinco hermanas, que, es que son las Flos mariaes pero más de aquí de la tierra. más Y es que tía, ¿tú te imaginas que en una realidad paralela nosotras le damos? A nosotras nos da buena suerte el tío, pero nosotros le damos mala suerte. Tú me imaginas a tío, cuando vea cualquiera de mis tías, hay muchas posibilidades de encontrarse porque son cinco hermanas, tía. Pues esta, esta es la fantasía de la cosa más supersticiosa que hay ahora mismo en mi familia. Esta Quería yo contar, tía. Increíble, amiga, increíble. Y hablando de esto de la suerte, tía, yo sí. he estado eh, buscando un poquito de información de por Ajá. qué creemos en la suerte, ¿no? Uh -huh. Y he encontrado que hay una escala eh, de creer en la suerte, de la escala de Belief in Good Luck. Sí. Esto es unos estudios que realizaron unos psicólogos en el año 97, Psicólogos canadienses, y eh, de estos estudios se pues, eh, desprendió una, una interpretación. ¿no? Y es que hay algunas personas que tienen una visión más irracional, uh -huh. como, que, como que hay una fuerza externa que influye en los acontecimientos de su vida, eh, a favor o en contra, y hay otras personas que tienen una visión más racional, pues, que piensan más que la suerte es algo aleatorio, poco fiable. ¿no? Uh -huh. Esta escala eh, está relacionada con lo que se conoce en psicología con el locus de control. Uh -huh. vale Y esto lo que viene a decir, lo que viene a explicar. El locus de control, que es una cosa que además se, se utiliza mucho en, en psicología, en psicoanálisis, en las teorías de Jung y un montón de cosas. Esa, exactamente. Y entonces, esto lo que viene a decir es que eh, se refiere pues, a la creencia o la, perce o la percepción uh -huh. que una persona tiene respecto a la medida en que puede controlar su vida o su entorno. no Entonces, si eh, está el locus de control externo, porque piensas que si las cosas... Si está el locus de control activado, o sea, <ríe> <ríe> se te, te, te play, y entonces, o lo, o lo tiene externo o lo tiene interno. Uh -huh. Si lo tienes externo, si tú tienes el locus de control externo pues piensa que hay, hay algunos eh, factores externos que, que al final pues tienen el control de, de tu vida o de tu futuro o a de mí tu destino. Me gusta tenerlo externo, tía. y si eres de locus de control interno pues pensamos que las elecciones de esfuerzo pues influye un poco más de, depende de nuestro para pa, pa, nuestro éxito no lo sí, que tú te esfuerces sí. muy bien entonces yo de todo esto amiga yo pensando y deduciendo digo mira yo lo que tengo es locus de descontrol carilla. yo no tengo locus de control <laughs> locas de descontrol locas de descontrol es lo que a mí me ha tocado ni de uno ni de otro. Entonces yo creo en la suerte, porque creo en eso de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Como algo azaroso. Como no lo... algo azaroso. Sí, sí, sí. Creo un poco en la suerte. Eh, y también te digo que mmm, tampoco me gusta la, la idea de que todo dejarlo como en la mano de la suerte porque al final te pone como una postura cómoda no y, y quizá irresponsable como de que bueno aquí esto ha sido porque he tenido muy mala suerte sí. o sea me han despedido a mí hoy del trabajo porque me he encontrado con un gato negro no cariño sí. porque te has bajado la braca y te has cagado en la mesa del jefe exactamente mi vida, por lo que ¿me sea te querido por lo, en lo que mesa. sea tú te has defecado ahí entonces el gato negro no ha sido vida exactamente vale pero por otro lado tía también este desarrollo de los esfuerzos y tal me, me parece que suena un poco a la teoría de meritocrática que me toca muchísimo Uf. la moral y que me saca de mis casillas, porque pensar que eh, sí toda esta filosofía wonderful de no si te lo curras mucho lo conseguir mira cariño no hay gente que se lo ocurra mucho y no consigue una auténtica mierda me entiendes y no es lo mismo heredar la empresa de tu padre que tu padre sea Mancio Ortega o que tu padre tenga un puesto en el mercadillo de verdura mi vida no es lo mismo la meritocracia me la paso por el orto muy bien amiga es un discurso súper capitalista súper feo y que encima eh, es esto no como que eh, lo capitalista de repente vaciando de contenido ciertas ideas de de, de cierta eh, cultura y cierto pensamiento psicomágico para eh, vaciarlo absolutamente, colonizarlo y encima desresponsabilizarse de todo, ¿no? Es una cosa que es que no me gusta absolutamente nada, tía. Total. Eh, yo lo que te quería decir es que mmm, ¿Sí? eh, todo esto de la suerte, hemos ¿Sí? hablado de la suerte, de los talibanes, de esto y lo otro, creo que puede tener mucho que ver con, con un temita que quiero yo sacar a continuación, tía y es una fantasía que me gusta mucho, que es el tema de las brujas. A mí el tema de las brujas, de la brujería, es una cosa que me apasiona, tía. Yo además pienso que las más brujas del mundo son las madres. ¿Quieres que te diga por qué? Dime por qué, mira. Te voy a decir una cosa: las más brujas del mundo son las madres porque las madres, mira, eh, mi madre, las madres le atan los huevos al Cucufato. Sí, como Sandro Rey. Sí. Eh, las madres saben todo. Sí. Las madres encuentran todo. Sí, es verdad. La, las madres eh, recogen nuestros dientes, se los, los guardan, guardan sí. y encima se hacen collares con ellos. Sí. Las madres hacen los potos, los potás y los potingues los pelos te voy a hacer una cosa los pelos los, el primer pelo que te te lo guardan escúchame y esta cosas cosa de que de repente un día se pone a guardar guarda, y hace así y el cordón umbilical tía, de la niña marica es que eso es increíble es una cosa que hacen las madres, hacen las madres pero tía. te hace otra cosa y este superpoder que tienen las madres de que tú entras por la puerta y te dice oh tú has bebido y ni Exacto. siquiera te ha olido Exactamente. Tú estás de día, a mí me ha dicho por teléfono, eso. Por teléfono. ¿Qué te pasa? Y tú mamá, Algo ¿eh? te pasa. Marica, es muy fuerte. Tienen, un, tienen una, una historia ¿Tienen ¿eh? una cosa. La tía, es una movida. Es que eso de la brujería tiene que ver más que nada también con la intuición. Con la yo, intuición. Tío. Pues mira, a nosotros, como nos gusta mucho el periodismo de investigación, cariño, sí, ¿eh? y traeros aquí y haga todo lo más fresco y de primera mano, pues te hemos traído una invitada que vais a flipar. Vale. ¿Y, ¿qué, vas a, y qué vamos a hacer para traer esta invitada? ¿Quieres que pongamos un temita? Vamos a poner un temita mientras entramos. Vamos ¿vale? a poner un temita de eh, Twin Temple que se llama I'm a Witch. Eh, que lo ha elegido mi, mi comadre Virginia, lo dejamos sonar un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, bastante nerviosita, ¿eh? Un poquito, no te voy a estamos, estamos aquí con nuestra experta eh, en eh, cuestiones espirituales y mágicas. Ella es Anta Bandot. Encantada. ¿Cómo estás, corazón? Pues muy Aparte bien. de nerviosa. Estoy bastante bien, O oh, agradezco mucho que me hayáis invitado, muchísimo, porque para mí es bastante importante dar mi idea y, bueno, contar un poquito mi historia, ¿no? Así que nada. Queremos quieras. preguntarte, ¿quién es Anta Bandot? Pues bueno, eh, yo me presento. Mi nombre real es Ana y bueno, mi nombre viene a través de un tipo de libro de la literatura, ¿no? Que es Anza, que significa, por cierto, polilla. ¿eh? Ostras, y... Anta. Lo estoy, lo estoy pronunciando mal, Anta, y es Anza. Sí, además es muy peligroso. ¿Por qué no me lo has dicho? Eh, si no además, yo, yo además odio que me digan Yende, Jundai, Dayané. Es que Tiene siempre. varias pronunciaciones. Ah, no vale, Anza. Ah, pero es la misma raíz que Antía. No, ¿Y no toda tiene esta que cosa... ver. Ah. Es como inglés, pero en gallego, ah. Anza, viene de la raíz de Polilla, Mica. que es una polilla que vive en uno de los bosques de Galicia. Ay, me me. Yo lo me pareció súper interesante. Estábamos diciendo antes con Virginia que Galicia es la mejor tierra y la gente gallega es la mejor persona. Sí, por ninguna fuerte. razón. ¿Eh? Pues sí, por sí, eso. porque no da la Solo andaluces del norte. Ya Exactamente. Está. Sigue contándonos, por favor, amiga. Y nada, sí, de Málaga, también un poquito granaína. Y nada, he estudiado historia del arte. Mi horóscopo es Acuario, así que soy un poquito carismática. Y eso sí, enemiga de Escorpio. Lo siento, Virginia. ¿eh? Tía, tía, ¿cómo muy sabes fuerte. que Virginia es Escorpio? Porque hemos hablado mientras nos fumamos Ah, un vale, piti. que me asusta. Digo, ya está haciendo las brujas. Ya está haciendo brujas. Ya está haciendo, brujas. <laughs> ya está haciendo las brujerías. Digo, yo, yo me he puesto los pelos de punta. No, tía, porque mientras me está fumando un piti, dice, tía, pues yo con los yo, Ay, Marica, que es mentira que no, que yo soy sagitario también. <laughs> tía, eh, a mí siempre me han gustado muchísimo las brujas. Creo que además tienen muchísimo que ver con el feminismo, ¿verdad, Virginia? Sí, totalmente. La Virgin tiene tatuada, enseñalo. Virgin tiene tatuada. Bueno, tengo aquí una, tatuada unas escobitas. Eh, porque creo que siempre tiene muchísimo que ver tanto con el punk como con la cultura feminista. Eh, acordémonos de las Witch, del grupo este sí. eh, 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 de performatividad eh, feminista de, del año, de los años 70, feminismo radical del año 70, que hacían conjuro, hacían aquelarre. Total. Que el feminismo se resignifica mucho la figura tan dañada de la bruja. Y queríamos preguntarte. ¿Te consideras, ¿Te consideras bruja? Pues mira, te comento. Tengo do... una dualidad, una dicotomía. Eh, lo que es socialmente, sí, como término. Pero como es moralmente, a mi filosofía, moralidad, no. Os explico por qué. Es tan sencillo como que. Anta, mira, me, me vas a perdonar que te interrumpa, sí. pero como soy la técnica aquí, necesito mira, que ves. te pegue un poquito la boquita, ¿vale? Que me, que me controles el micrófono. Ahí está Muchas encantada. gracias. <laughs> Eh, mira explico eh, una persona que se va a ayudar a alguien a tener un tipo de ayuda de necesidad de mostrar un tipo de empatía ese tipo de personas creo que no te hace falta tener un tipo de ¿Cómo te explico? De que te afecte un poco que te digan bruja o que te digan que eres un tipo de persona o de personalidad. Yo creo que cada persona tenemos algo importante, algo que nos determina. Yo, por ejemplo, he hecho las cartas, pero hay personas que se le da muy bien cocinar, que se le da muy bien, por ejemplo, el tema de ordenadores, la comunicación, la literatura. En mm -hmm. mi caso son las cartas. ¿no? Es una cosa más, tú lo ves como una cosa más muy cotidiana, está muy guay. Porque además es verdad que. Que el, el lo de bruja puede ser un estigma también, ¿no? Es que era poquito, lo que estabas diciendo. Es un poquito porque digamos que la bruja viene de, históricamente, viene un poco de la Inquisición, ¿no? De la palabra un poco blasfema, vulgar, de lo que se hacía hacia la mujer de una manera despectiva. Uh -huh. Por lo cual, por eso yo a día de hoy no me siento un poquito arraigada a lo que es ese tipo de términos. Pero bueno. Que, digamos, que a modo profesional soy una bruja, ¿eh? Pero me tú, cómo te, ¿cómo te gustaría autodenominarte entonces? Porque para decir, eh, eh, Anza es nuestra bruja cabecera, no. ¿Cómo te podemos empezar a denominar? Eh, yo soy muy polifacética, me podéis dominar como queráis. Y Igual vale. me gusta bruja, me gusta tarotista, Ana, Anza como que era y para mí todo lo que sea y de un tipo de paz para mí está todo bien a mí al final el concepto o el nombre de, de bruja me gusta porque como lo tengo asociado todo como al feminismo a la sabiduría Totalmente. a todo a la, a la mujer incómoda y Total. todo eso entonces como que me gusta muchísimo está súper resignificado también como insulto mujer vieja de hecho fea, en la, en la, cosa. cuando vamos a un tipo de por ejemplo cuando salimos a la calle para dar un tipo de de voz no Siempre ponemos carteles de somos las la personas o hijas de las brujas que no pudiste quemar. Y tiene sí. mucho, mucho que ver con ese tipo de antes. Primero, porque antiguamente nos quemaban simplemente por ser mujeres. Da igual que fuese una persona eh, con dinero o no. Da igual, si eres mujer, te quemaban viva. Bueno, quemar, tortura, etcétera, ¿no? Sí. Pero la verdad que es un término que a mi opinión es bastante importante. Yo te quería preguntar, Anta, eh, ¿crees que a día de hoy todavía existe... Como mucho tabú social a la hora de anunciarte como tarotista bruja, ¿cómo te qué te has encontrado en ese en ese sentido? Pues mira te explico, mm, hoy día sí es bastante tabú, bastante. Primero porque la gente se lo toma como un mundo un poquito friki, un mundo un poquito bueno, como que no se lo toma muy en serio. A mí me duele bastante. Primero porque el tema de la espiritualidad va a base a tu trascendencia, a ir más allá del ego. Por lo cual, para mí, que una persona no comprenda que te puedas dedicar, pues bueno, lo entiendo. Y aparte de eso, también considero que ah, tenemos unas opciones que ofrece el sistema y el tarot, lo que es la espiritualidad, astrología, etcétera no tiene que ver. No tiene que ver con un mecanismo que nos quieren dar o nos quieren enseñar hacia los demás, nos quieren un poco atrapar por lo cual para mí es bastante importante que bueno que, que este tipo de, de trabajo o este tipo de empleo se normalice más y que por supuesto tenga un buen una buena economía ¿no? para poder vivir claro este porque a, a nivel ahora que has dicho empleo me ha llamado mucho la atención esto no porque si tú quieres eh, o, o, o pretendes o, o incluso vives de, de esto a nivel eh, burocrático administrativo que te hace autónoma no o sea exactamente es que es fuerte y cómo te denuncia sobre qué pígrafe te haces autónoma porque claro eh, exactamente además lo más difícil es que dentro de este mundo hay tantas personas que se dedican y no sabes si es una buena si es mala sí, tía. que y hay que no... muchas que andan muy mala publicidad y que yo pienso que eso también hace que puede haber una idea como muy negativa, como de vende humo y tal, ¿no? Además, que es esta esta parte también humorística y que a mí me encanta de que la en realidad la brujería, el, la magia, el, el tarot, el horóscopo, en realidad forma parte de nuestra cultura como niñas de los 90 Total, y de bien. la cultura pop, o sea, esa Amy Fuster, esa bruja Lola. Quiero decir, son personajes que algunos son entrañables, no Esperanza Gracia, por supuesto, me quedo Yo es que soy de cáncer, soy cancerída. Entonces, como que por un lado, algunos son totalmente. Tiernos y geniales pero por otro lado, algunas han dado muchísima muchísima mala fama, tía. Es una cosa que, que, que está ahí. Entonces, eh, tía, tú sabías, Anza, que hay mujeres famosas eh, que todavía son acusadas. Ya no vamos a hablar de cómo hay cierta, en ciertas regiones del mundo eh, hay todavía caza de brujas, ¿no? Pero vamos a hablar de eh, aquí, ahora mismo, en lo que nos atañe. ¿Sabes que hay mujeres que todavía están siendo acusadas de brujería? La última de todas sí. ellas, amiga, ha sido Anita, la que perreó a Ayuso. Sí. Anita, la cantante brasilera, eh, ha perdido 10k seguidores porque en su último videoclip eh, se ha desvelado y ella misma ha dicho que ella practica eh, la macumba, el candomblé. Yo pienso que tú también esto también está muy relacionado creo yo me lanzo aquí a decir Lánzate. que eh, con el cristianismo me entiende cuando la claro, peña que es totalmente. muy la peña que es muy creyente ya directamente hoy está tal y ya la dejan de seguir por cosas mal pero también que he estado yo hablando con compañeras de ahí tiene muchísimo que ver con una misoginia muy grande claro, la, como de las mujeres claro. entonces brujería santería como con ese miedo ese desconocimiento y con una perspectiva blanca colonial y clasista muy fuerte porque el, el candomblé está asociado a las clases populares y, y afrodescendientes no muy fuerte pero no es la única. Este caso es así como Matar, pero no es la única. O sea, Beyoncé, sí. la, la, su baterista la denunció y dijo que le había echado unos encantamientos sí. y que había matado a su gatito. Mira, yo te voy a decirte una cosa: encantamiento la habrá podido echar porque a quien no le encanta a Beyoncé. Pero que tú vas a matar gato. Eso sí que no me lo creo yo. Beyoncé no lo haría. Beyoncé no mata gato. ¿eh? Pues te voy, a, te voy a decir otra cosa. Eh, eh, esta eh, Lady Gaga, ¿Sí? que además le han dicho a Nuna, Anki, le han dicho de todo. O sea, quiero decir, no sé, no tengo ni idea de esas cosas, pero que, que le dicen de todo a eh Una limpiadora de un hotel donde ella se alojaba dijo: sí sí, yo la he visto bañarse en sangre, que a lo mejor lo que estaba haciendo era bañarse en vino, a dos rayas. Sí, bonito. sí, yo he visto bañarse en sangre. Qué buena imagen. Porque se había quitado la copa en la ducha. Nena, la copa, la una, copa una, una, sal, una sal de esta que pinta la, la sale, bañera, Es gracioso porque siempre a las cantantes las que siempre tiene un punto débil, pero por ejemplo Kenny West, no olvidemos que es una persona que también va un poco arraigada a ese tipo de brujería, sí. etcétera, y nadie le está diciendo nada, ni nadie le está denunciando. Yo no veo eso con la misma igualdad o la misma... Totalmente. Claro, no de, lo veo, ¿eh? de hecho, esta Totalmente. Anita ha perdido de 10k seguidores pero sin embargo David Copperfield vamos, vamos a tirar de la juventud va a acordar de eh, David Copperfield hombre claro el tío este que estuvo con Naomi ah la... yo iba a decir con la Claudia Schiffer no era Ay. con la Claudia Schiffer estaba Claudia Schiffer sí amiga... era, era, era el corté el de los baños, <laughs> Joaquín Cortés o sea me he liado pues, pues ese tío ha sido acusado de, de abuso sexual perdón por el triguereo por parte de un montón de mujeres y nadie está hablando de eso. Sin embargo, de lo de Anita sí estamos hablando eso porque es una mujer. Entonces, tienes tú todísima, no. la razón. Tía, eh, queríamos decirte, nosotras... Te, bueno, Virginia tiene una teoría con respecto a, a una... Sí, dilo, Virginia. Yo lo, lo que pienso es que hay alguna que, igual que esta famosa tal, y hay otras famosas que estoy, que no eh, tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que son brujas, ¿me entiendes? Sí. Por ejemplo, yo pienso Cher. Tía. Cher es bruja, marica. Es que no me cabe la menor duda. ¿Cómo es esa mujer de lista, de guapa? Además, también tiene lo de la, la eterna juventud. La eterna sí, juventud la tiene. Un poquito. Yo, más que bruja, fíjate que la veo que tiene, se cuida bastante su cuerpo. Es muy holística. Más que bruja, la veo ah, más ligada a la holística. Es decir, una persona que se cuida tanto la mente como el cuerpo. Sí la veo más relacionada, pero es verdad, Cantaño, pues en ese tiempo la holística no se conocía como a día de hoy. Igual ay. que la brujería de un tema global, como se conoce ahora mismo, tiene muchas raíces, muchos términos. Digamos que sí la veo más afianzada ahí. Fíjate, la que sí veo muy bruja, muy bruja, con perdón, es ¿Sí? para mí, Isabel Pantoja. ¿Qué dice? Esa? Tía, ¿qué Isabel Pantoja. Para mí, ¿Por sin qué? duda. ¿Por qué? Pues mira, primero porque es una persona súper supersticiosa. Es eh, una persona súper misteriosa. Es eh, una persona que la ha pasado bastante mal en la vida, ¿eh? Sí. Quitando lo que haya hecho bien o lo que haya la hecho mal. La verdad es que tiene bajío, ¿eh? Bastante. Sí. Lo ha bastante. En Le gusta mucho pecho, el eh. dinerito. ¿Tú crees que ella hará conjuros allí sí. en la cantora, nena? Sí. ¿Qué dices, nena? A ver, conjuro no creo. Pero a lo mejor ella es muy, muy, muy católica. A, a lo mejor cristiana. ella trae cosas... Siempre dicen que hay que tener mucho cuidado con ¿Tú lo que se Imagina la, la... Mala fe a la pantoja con una túnica niña por allí por cantora con una vela de noche tía, yo haciendo... estoy flipa yo Pero veo eso taxía. es mi parálisis del sueño vamos mi sueño. <laughs> yo veo eso y y, y, y me yo, da muchísimo yo, miedo. a mí me gustaría muchísimo ir yo otra eh, otra tía que me parece que es eh, bruja tía es María Jiménez María Jiménez bruja sí o no María Jiménez o esa tía tiene tiene bueno y Carmina Barrios Carmina, Carmina, la de Carmina, Barrio, Carmina Barrio, sí. ¿No tiene pinta como de un sortilegio? Sí, de... tiene, tiene como don de palabra. Tiene, es increíble. Tiene don de palabra. Luego otra me parece que, tía, eh, Mon, Laferte. Mon Laferte. Para mí, Mon Laferte es bruja. A mí me encanta. ¿eh? Mon Laferte. Me Mon Merte, porque está buenísima también. Perdón, tío, parezco un tío Ter, perdóname. <risa> eh, <risa> eh, luego, eh, yo que sé, muchísimas, ¿no? Elena Mohan Carter, por favor. Esa bruja también, no me cabe la duda. Es que no me cabe ninguna duda. No me cabe la duda. Elena Mohan Carter es bruja. Lia Cali. Lea Cali puede ser. No, lea Cali. Y pensáis en Mónica Bellucci, que tía, ahora está tía. con Tim Barton. A mí me... Yo Marica. digo una cosa, pero yo lo pienso y digo, hostia, Mónica Bellucci con tía. Tim Barton. Mmm, me es un poquito además, tétrico, Es eh. muy tétrico. Además, me lees el pensamiento porque estuve pensando en decirlo, pero digo, tía, es que si digo eso, voy a tener que hablar de Elena Bojancarte, de Mónica Bellucci, Tim Barton. Ahí hay cosas que pasan, tía. Me está encantando esta conversación porque me estoy dando cuenta que estoy entrando totalmente in, que no sé absolutamente nada, pero que de repente estoy como que quiero sí, saber sí, sí, más, sí, más y mucho sí. más. Y la última que yo creo que es una grandísima bruja, que creemos que una grandísima bruja, sí. y no tenemos ningún tipo de duda, sí. es Lola Flores. Hombre, por supuesto. Vamos a ver. por Y además tenía hasta un programa con una bola de cristal, una sí. película que hizo, no sé si fue con, con Chapiqué, que hacían un, un sortileo, yo no sé si tú tienes sí. por ahí algún, el sortileo yo y el te lo iba de a decir ahora, que y te lo, lo pongo. Escúchalo, Anza. Te, ¿qué te, ¿qué vamos te a parece? escuchar el sortileo. Con tus y la tormenta pasivo, no menearse el sinaquero, me pillo un tren, una cruz en el viento, la sirena del mar, la llave y el talento, Currela los metales, los enanos barbú, tres bicharracos salen con los tres agunú, la misela del fuego, la gúdenúcice, se le partió el talebo, se derramó el pané, sajorimo cita, tierra de color, el oro en pepita lo descubro, yo. por el azul brillante del firmamento cielo, por lo sacáis. ¿Qué te eh? está pareciendo? Sí, ¿Lo poquito que has escuchado para no A denos. mí se me ha puesto los pelos de punta, porque además Lola tiene una energía bastante potente y bastante roja, y es una persona que a través de la mirada, la palabra, el físico, la carisma que transmite ya de por sí es brujería o ya de por sí es magia no en este sentido pero a mí para mí Lola Flores me parece espectacular es bruja, es bruja pero da un poco de miedo eh Te da miedo a mí me ha dado un poco de miedo sí que, la verdad me, me parné por el receta. suelo porque ella habla así porque entonces tú como. porque era coge. una mujer poderosísima, poderosísima. yo creo que su energía sí. se, se traspasaba a la televisión sí. es que veía el poder y yo no quiero perder la oportunidad que te tengo aquí Anza porque a mí me han dicho que tú también el tema de la numerología también sí, pilotas sí, sí, no sí, sí, sí. Pregúntalo, lo mira ti a mí me pasa desde hace muchos años yo aquí aprovechando el consultorio tía. sí 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 sí, sí, sí. <laughs> mira a mí me pasó como me empezó a pasar como hace que 2018 por ahí que a mí me empezaron a aparecer unos por todos lados pero, de, pero a, a este punto O sea eh, al punto de que yo ya me paré y dije, mira, deja de ignorar esto. Y, y aquí está pasando algo. Con vale. lo que tú eres, Viri, ¿eh? con lo que, que tú yo con soy, esas cosas... Eh, eh. Que de entrada yo soy bastante incrédula, que es como... Eh, y yo soy eh. súper crédula. Exactamente, yo de entrada es como, no, seguro que hay alguna explicación, es que habrá pasado algo, es que tal... Pero ya era demasiado eh, alarmante, entonces pensé que me tenía que parar a pensar, porque, por ejemplo, yo qué sé, marica, eh, yo mando un audio a una amiga y cuando corto hay un minuto 11 segundos. Increíble. Yo estoy en la bicicleta en el gimnasio y cuando miro cuánto tiempo llevo, pues llevo 11, 11 minutos. Eh, cuando miro el Reloj son las 11 y 11, voy a coger un puto huevo de la nevera, que esto ya es que hice una foto y lo mandé al WhatsApp de mis amigas, porque yo dijo, esto es que se van a creer que estoy loca, lo voy a fotografiar, miro la puta fecha, y la fecha era el 11 del 11, ¿Qué? Y entonces, incluso, cogí un vuelo para Nueva York, no, tía. yo estaba mirando una, por la pantallita estaba mirando una peli, no sé qué... Y te caíste en los Andes, no era... y, ¿Y de... tuviste que comerte... No, no, es otra película, <laughs> hija Amiga. de puta, que miedo. Y entonces, total, eh, y entonces pues, se me ocurre ver eh, mirar, porque tú podías ver en tiempo real cuando, por dónde va el avión, ¿no? Lo puedes ver en, en la pantalla. Y cuando lo miraste, no me digas que era uno, uno, uno. Marco. Cuando lo miré, eh, creo que faltaba como, un, no sé si era en kilómetro o en hora, ahí me, la verdad que me lo estoy bailando, pero era una hora y once minutos. No puede. Hice ser. así, lo quité corriendo y te juro que me, calé, yo me, que me senté en el yo así. Vir Virgina, una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas más o menos mirando este tipo de números? meses Pues no, 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 desde años. el 2018. Ajá. al punto tía de que yo he llegado a tomar decisiones teniendo en cuenta eso madre mía es que si te fijas cuando te sale el uno 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 es una comida como un huevo que de una manera desanadora un huevo es una limpieza por ejemplo tú te vas a Latinoamérica lo que son los rituales de una fa... de lo que digamos ese tipo de ambiente ¿Sí? utiliza mucho el huevo sí, sí. utiliza pues... mucho ese tipo de técnica por lo vuelta. cual eso significa que digamos que eh, algo te iba a pasar de una manera alimenticia o que te iba a cambiar un poco la perspectiva, la psicología. Virginia, es tía, tía, como tía, 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 Anza? No, Virginia dilo. Que pues que tengo un problema digestivo. Estoy esperando al digestivo. Llevas un año con problemas digestivos. No, llevo más. Llevo, llevo muchos más con problemas digestivos. Sí, pero, pero un año como fuerte. Pero como fuertísimo, fuerte, fuertísimo, como fuerte, llevo unos meses esperando ya la cita del digestivo. Sí, tengo problemas digestivos, tía. Eso es bastante raro, ¿eh? Me refiero, no es para mal, porque no es negativo, pero sí significa que tu cuerpo está cambiando en un ciclo muy lento del que debería. Es decir, pues la alimentación es, por ejemplo, el huevo, otro fue un avión, ¿no? Sí. Pues significa que tú llevas bastante tiempo, esto lo puedo decir, si sí. ¿Sí? llevas bastante tiempo un poquito acompejada de liberarte en ciertas situaciones, irte a otro tipo de lugar, vivir en otro tipo de ciudad digamos que te están dando tía, un mensaje tía, escúchame, no lo haciendo, tía ¿no? escúchame, lo estoy haciendo te explico, perfecto, o sea, perfecto. yo cuando me empieza a pasar todo esto, yo ya llega un momento yo al principio ya te digo, soy bastante incrédula de todo y llega un momento en el que ya me paro y digo, esto es algo entonces yo me pongo a buscar por internet qué significa y entonces veo que es como un nuevo comienzo, qué tal, y entonces empiezo a tomar decisiones hacia cosas que yo quiero hacer que a lo mejor me pararían por ejemplo, me empequé, a mí me encanta todo el tema de la ilustración, de todo esto y entonces yo en esa época estaba trabajando en una oficina que estaba a puto amargada y me encontré en un taller de un pintor que daba cuatro y la que tal que cual, y yo dudaba y dije: Como a mí me está apareciendo todo el rato, el once y esto es que yo tengo que hacer un cambio, y me voy a apuntar. Y ahí empecé la ilustración, ahí empecé con el diseño, ahí, y estoy cambiando mi parte laboral y tal. Tía, es que esto es una movida. Es yo no sabía que era un mensaje del universo. Es, Eso es increíble, increíble bonito, tú lo romper. decías. Es muy bonito. ¿Qué te dije, Marika, que te lo conté? Es flipante, tía. Me que parece... parece que estoy un poco cucú, pero eso me ha pasado. No, no, velijo, para nada. Me y parece tía, flipante. Soy una persona cero crédula. Eh? O sea, cero que no me creo del todo, que yo soy bastante incrédula. Sí. Bueno, Marika, venga, vamos. Bueno, pues ya está, tía. Es que estamos flipando aquí con Anza, que queremos preguntarle todas las cosas, exprimirla a mano no No sí, sé cómo vamos sí. de tiempo, señora Testa. Tenemos, es eh, sí, decir, llevamos 52 minutos, tía. Eh, ¿Nos queda? ¿Podemos echar 8 minutitos más? Venga, pues vamos a, a pedirle a Anza, si te parece. Sí. Nos pones una, una musiquita de fondo así bonita y le pedimos a, a Anza que, que cuente algo que le interese mucho o que, haga o una que ella quiera o que ella quiera sobre sí misma para que ella pueda dar un cierre y que nos haga eso lo que tú dices, echarte una, una tiradita. ¿Qué es lo que prefieres hacer? ¿Echarte la tiradita? Yo prefiero una tiradita. Una tiradita, perfecto. bastante intensita y me gusta pues todo tuyo. que esté ahí, vaya, pegadito a mí. Venga, perfecto, cariño, Vamos todo tuyo. Pues bueno, vamos a empezar, ¿vale? Esta tirada va a ser dedicada al fin de semana. A ver, estamos en un tiempo que vamos a entrar en Géminis. Es verdad que hay muchos cambios. Hay que tener mucho, pero que mucho, mucho cuidado, por ejemplo, con el estado y las gestiones emocionales. Porque Géminis significa, por ejemplo, dualidad emocional. Así que bueno, vamos a empezar para este fin de semana. Voy a empezar. Las cartas son bastante bonitas. ¿eh? Sí que me dice que a partir de este fin de semana, es decir, lo que el cambio de horóscopo, por ejemplo, Géminis, que en este caso el nivel laboral va a subir bastante, lo que es la economía, la capacidad mejor de trabajar, de funcionar, de moverte, por lo cual bien. Pero luego, sentimentalmente, me dice que este fin de hay que tener cuidado con los impulsos, sobre todo con los impulsos. Porque si hay una persona que está enamorada y te deja llevar, por ejemplo, por una situación que en verdad no te hace bien, contrólate, ¿no? Vaya, tía. Venga, vamos a empezar de una manera general. ¿eh? Esto me ha flipado lo de los impulsos. Me sirve. A ver, voy a hablar un poco genérico. Como me sale en estudio, me sale trabajo, voy a hablar para tanto estudiantes como para personas trabajadoras o de las dos. ¿eh? Mira, eh, lo que este fin de semana me dice que tenemos que empezar ya a prepararnos para lo que queremos lograr. Por ejemplo, si tú estás estudiando una oposición, si tú estás estudiando un tema de examen, una finalidad, algo, me dice que tenéis que encerraros y poneros desde ya, porque quedan meses para sacar adelante. Virginia. Luego, lo que es el trabajo sí que simboliza que lo estáis pasando un poco mal, que no estáis sintiendo escuchado que digamos el tema compañerismo todas esas circunstancias o están ahora mismo sintiendo un poco mal eso se puede cambiar pero también hay que decir que nuestro cuerpo tiene un ciclo hay que eh, tener situaciones buenas y malas para bueno renovarnos no como una vez fénix mira el tema del amor eh, es interesante, pero no lo voy a hablar mucho porque son buenas cartas. Lo único que me dicen el amor en general, familiares, amigos, eh, parejas, no solo son las parejas, eh, entendemos que hay más personas en la vida, como por ejemplo la familia, las amistades, bueno, las personas, ¿no? Me dice que si hay una persona que está en un estado alterado, un estado triste, un estado que se siente incapacitado o incapacitada, por favor, vamos a darle un poquito de empujoncito, ¿no? Porque esa energía que le vamos a dar le va a servir para mucho. Y sin duda, la salud sí que me dice que está regulín. Me salen cambios de temperatura, me salen que hay como eh, dolores musculares de la espalda, como que duele un poquito bastante lo que es la circulación. A mi opinión es que el calor no ha venido bastante intensito, nos estamos acostumbrando y quieras que no nos ponemos malitos, pero bueno. Siempre se puede cuidar una. Si tú te estás poniendo malito, cuídate. No salgas por ahí a despilfarrarte, ¿no? <laughs> y luego es por que me último. Me parece increíble, todo me está sirviendo brutal. <laughs> y de último, os voy a dar unos consejitos. El primer consejo es que eh, viene un cambio de cambiar la personalidad o de mejorarla, mejor dicho, de tener un tipo de ascenso. También me aconseja que por favor, si tenéis la mente negativa, si necesitáis un tipo de ayuda, por favor acudí al, al psicólogo, al psiquiatra, a lo que necesitáis, porque esas personas de verdad os van a ayudar siempre. Y luego, otro consejo es que me dice que estamos un poquito rabiosos, estamos teniendo camino un poquito alterado, que no nos estamos yendo a nosotros mismos. A ver, esto es una manera general, ¿eh? pero hay que ser también egoísta. ¿Vale? Es decir, cuando nosotros no nos encontremos bien o no, no tengamos capacidad y estamos en un grupo de amigos, de familia o situación que nos está complejando, tenemos que ser egoístas y apartando un cierto tiempo, un cierto momento para, digamos, mejorar. Yo la aconsejo porque me sale mucha rabia y os puede cambiar un poquito la psicología, ¿vale? Y nada, espero que haya gustado muchísimo mi tirada general de este fin de semana, que os lo toméis como, bueno, como sintáis y que espero que me conozcáis como, bueno, como Anza, que es como me llamo. Tía, me ha gustado muchísimo. Ha es que además. Me ha encantado, Anza. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias tía, vosso, Por favor, ¿cómo lo haces? Además, habla, tienes un tono de voz tienes? que me da una paz, tía. Muchísimas gracias. Estoy absolutamente me erizada. Me una paz. Hacía mucho tiempo que no estaba así eh, de erizada. Tengo ganas de llorar, ¿eh? Porque soy un poco ¿Qué? sensible. <laughs> Pues sí, la verdad que pues, me has siento siéntete, muy afortunada. ¿eh? Siéntete libre si necesitas llorar lo que sea, que es todo un espacio seguro, de verdad. Vale. Me ha gustado mucho cómo ha hablado <laughs> de, 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 de buscar esas palabras de aliento, de, de, de expandirse los vínculos, de A los buenos consejos que ha dado. Muy bien, además. Tenemos que, tienes, que tenemos que traerte más, Y sí, que tienes un tono de voz, tía, que te digo como... Muchas gracias. Y no la podéis oler, pero huele de bien. ¿Verdad? <laughs> ¡Oh! Huele muy bien. Huele muy bien. Pues bueno, chicas, con esto Ay. nos tenemos que ir despidiendo, querida amiga. Pues nada de... Pidámonos y sí, si yo mira, estoy ahora mismo con el corazón con el corazón contento y lleno de, de alegría. alegría pues nos mira, vamos nos vamos a despedir? a despedir con un tema de una banda que se llama Girls in the Nose y esto, eh, la cantante, ¿Sí? Bidi, eh, es la Kate Turner. Ajá. Y eh, esta mujer es eh, catedrática, especialista además en folclore, performers. Eh, antes del, del Riot Girl ya ella tenía una banda. Eh, ella es bollera, cariño de toda la puta vida. Tiene su banda toda de Titi. <laughs> eh, además, lucha siempre por el, por el movimiento LGTB. Es una fantasía. Y la he querido traer también porque ella ha hecho muchos estudios y tiene mucho escrito sobre el concepto. Esto de bruja, y también son una cosa muy interesante que me pareció que era eh, el altar, porque la, las mujeres, cómo crean alt los altares domésticos en contra es. de la religión patriarcal y cómo crearon su propia movida. Así que, chica con esto nos despedimos. Nos despedimos, mandamos un, un beso grandísimo desde aquí a toda la gente de color comunitaria, a toda la gente que nos ha estado viendo, a toda la gente que nos apoya, que nos ha apoyado tanto. Recordamos que este es el penúltimo programa, que en el siguiente programa, que es el último, el fin de temporada, se va a liar. No, vamos a traer aquí y, a tu tío. y queremos de verdad eh, mandar un beso gigante que se lo vamos a dar ahora a Anza muchas gracias, muchísimas muchas gracias, gracias por venir. estar aquí por poner tu trabajo, por poner tu sonrisa por poner tu energía y por estar con nosotras una y eso te vamos a decir di lo que quieras nada, simplemente que muchísimas gracias de nuevo que soy muy pesadita la verdad que si me queréis conocer, tengo mi Instagram que es Entre Viva y Muerta, ese es en mi Instagram. Precioso. Y que bueno, que de verdad que cualquier duda, cualquier ayuda que necesitéis, siempre estoy aquí. Que muchas gracias. Muchas, muchas gracias a ti por gracias. venir. Gracias, Color Comunitaria. Un besazo a las compañeras de la Acampada Uma en favor de Palestina. Un beso a mi amiga y comadre Virginia, cada vez, vez lo hacemos ti, mejor. Amiga. Y gracias a Color Comunitaria. Y ya solo Un me beso. queda deciros que eh, a tomar por culo ah, para la casa. No. Oh, it's not black, it's not white, it's not all the fine green and Japan. All kinds of ribbons and baubles, A little bits of stuff like that, don't you know it?